Este es mi colegio. Está ubicado en la hermosa y colonial ciudad de Santiago de Querétaro, en México, y lleva su nombre en honor a Fray Luis de León, religioso agustino recoleto, quien fue poeta, escritor, teólogo y humanista, nacido en Belmonte, España, en el año de 1527. La primera piedra del Colegio Fray Luis de León se colocó el 23 de octubre de 1969 y no fue hasta el año de 1970 que se inaugura y se bendice el edificio. Quiere decir que este ciclo escolar 2020-2021 cumple sus 50 años de existir. Inicia con la sección de primaria y primero de secundaria con un total de 400 alumnos. Fue considerado como un colegio innovador por abrir con grupos mixtos, cuando en ese entonces en la ciudad de Querétaro existían solo colegios de mujeres o de hombres. En 1973 comienza a funcionar la sección preparatoria, obteniendo su incorporación a la Universidad Nacional Autónoma de México y convirtiéndose así en una de las mejores opciones de bachillerato en el estado. El colegio crece en calidad, prestigio y tamaño, siendo así que en 1992 se inaugura el Auditorio Fray Luis de León con capacidad para 2.500 personas, enorme recinto en el que se desarrollan diferentes eventos y reuniones de toda la comunidad educativa. Nuestra matrícula también va creciendo y los espacios se vuelven insuficientes. Es por ello que los frailes directivos toman la decisión en el año 2000 de ampliar el edificio de secundaria y preparatoria, construyéndose más salones de clase, la biblioteca, el salón de actividades estéticas, la cafetería, la sala de cómputo y el auditorio audiovisual Santo Tomás de Villanueva. En el año 2005 se inicia la construcción de un hermoso, cómodo y amplio edificio, el preescolar. Bellas áreas verdes enmarcan a esta peculiar sección. Los salones cuentan en su interior con un sanitario, además de una pequeña área verde donde los alumnos continúan su conocimiento sobre el medio ambiente y lo utilizan como otro espacio de convivencia y aprendizaje. 5 años más tarde, en el año 2011, esta sección ya cuenta con el grado de maternal. Un momento importante en la historia del colegio sucede en el año 2007, pues obtiene la certificación de la calidad por parte de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Y un año más tarde, los frailes brindan su confianza a los laicos, nombrando a la primera directora general. En el 2009, iniciamos un nuevo sueño con el grado opcional de preprimaria, incluido en la sección de primaria. La obra social de la Orden de Agustinos Recoletos se expande de manera acertada, cuando en el año 2010 inicia el proyecto de la secundaria vespertina, apoyando a niños de bajos recursos. A esta sección se le conoce ahora como la joya de nuestra escuela. Algunos de estos alumnos obtienen el privilegio de continuar sus estudios hacia la misma preparatoria por medio de una beca que se otorga por su excelente aprovechamiento y su actitud frailo. Un paso importante y significativo en las cuestiones de enseñanza y aprendizaje de nuestra escuela en las secciones de preescolar y primaria será en el mes de mayo del año 2011, pues se presenta oficialmente la alianza con Uno Internacional, empresa que apuesta por la metodología enfocada en el desarrollo de habilidades y competencias, utilizando la nueva tecnología digital.
En marzo de 2012, un año después, se une la secundaria a tan ambicioso e innovador proyecto. Es el año donde se construye la nueva Biblioteca San Agustín para las secciones de secundaria y preparatoria, y no es sino hasta el año 2014 que se construye el Oratorio, un espacio especial en donde se realizan diversas actividades de la comunidad educativa que propician un entorno evangelizador como colegio en pastoral. De las últimas novedades en construcción y con el fin de ofrecer mayores espacios de aprendizaje, se edifica una nueva zona sobre la Biblioteca San Agustín como una extensión más del edificio de preparatoria y secundaria, dando oportunidad a la creación de más salones, nuevos cubículos para atención de los alumnos, así como de una innovadora sala de cómputo. Hoy por hoy, nuestras cuatro secciones cuentan con el llamado ambiente digital, que consiste en revestir las aulas con red inalámbrica y cañones de alta definición. Gracias a la metodología de UNO Internacional, preescolar, primaria y secundaria pueden disfrutar de herramientas tecnológicas para el aprendizaje, como es el uso de iPad, salas educativas complementarias como las salas Maker, y materiales digitales y electrónicos como drones, visores de realidad virtual, herramientas de fotografía, audio y video como apoyo para proyectos y trabajos. Asimismo, la preparatoria implementa la plataforma para el desarrollo de habilidades llamada Progrentis. Todo esto incrementa el valor educativo que ofrece actualmente nuestra escuela, colocándola como un colegio innovador a sus 50 años de trayectoria. Es importante mencionar la estructura de nuestra organización. El Colegio Fray Luis de León está dirigido por nuestros queridos frailes agustinos recoletos, quienes apoyan el proyecto educativo, siendo su presencia de gran motivación para toda la comunidad escolar. Ellos forman parte del equipo directivo de nuestra escuela, junto con la directora general y las cuatro directoras de sección. Existe también un equipo docente sólido y de gran permanencia, comprometido con la educación. Se cuenta además con departamentos de servicio educativo, como la coordinación de inglés, la coordinación de deportes, la coordinación de artísticas, el departamento de pastoral, el área administrativa, así como el área de personal de intendencia y mantenimiento. Todo este gran equipo abrazamos la hermosa filosofía agustiniana, siguiendo el ideario y la pedagogía en sus cuatro dimensiones: moral, espiritual, intelectual y de la voluntad. Ahora, como parte de la gran adaptación a las circunstancias vividas en la contingencia sanitaria mundial y para continuar con su gran misión educativa, la escuela se prepara e implementa acciones en la modalidad virtual con gran organización y compromiso de parte de sus autoridades y docentes. Estamos cerca de los padres de familia, quienes son el apoyo en las cuestiones de educación desde casa y además responsables de hábitos y actitudes positivos que se continúan y refuerzan, por supuesto, en la escuela. Así es como actualmente se atiende una matrícula de casi 1.600 alumnos divididos en las cuatro secciones: preescolar con 137 alumnos, primaria con 595, que es la sección con mayor población y en la que tiene el grado de preprimaria, secundaria matutina con 385 alumnos y secundaria vespertina, nuestra joya en la acción social, con 84 alumnos, y por último, la sección de preparatoria con 393 alumnos. Somos escuela en pastoral y por ello nos guiamos por el lema de este ciclo: busquemos juntos la verdad, caminando siempre en comunidad
y dirigidos por el equipo de la pastoral del colegio. Este mismo atraviesa como una columna vertebral todas las áreas, permeando en los planes y programas y vida cotidiana el mensaje de San Agustín y las líneas pedagógicas de la orden para hacer realidad la propia visión y misión de construir una comunidad más fraterna y solidaria en los valores cristianos y agustinianos. Esta es nuestra escuela, el Fray Luis de León, en donde tenemos siempre los brazos abiertos para recibirlos. Aquí somos frailos, porque vivimos los valores de fraternidad, responsabilidad, alegría, interioridad, libertad, oración y servicio. Valores que caracterizan a la gran familia Agustino Recoleta. Somos escuela de corazón agustiniano, atravesado por la flecha de la esperanza que surca el horizonte de la ciencia y el amor, siempre viviendo juntos nuestro lema: la experiencia de crecer en comunidad. Buenas tardes tengan todos, un placer saludarlos en este evento en el cual vamos a rememorar los 50 años de nuestro colegio Fray Luis de León. Me toca en la actualidad dirigir esta noble institución que, por cierto, me recibió hace ya 50 años, el año 71, para iniciar mi secundaria y preparatoria. Y hoy estamos aquí celebrando los 50 años del colegio y compartiendo nuestras experiencias de crecer en comunidad. Bienvenidos, queridos exalumnos, papás y todos los que nos siguen a este momento de dar gracias por el cincuentenario del Colegio Fray Luis de León. Para conducir este evento, quedan con ustedes la maestra Claudia Chávez, directora de la preparatoria, y la maestra Gaby Ríos, directora de secundaria. Bienvenidas y a disfrutar todos con alegría. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este festejo del 50 aniversario de nuestro colegio. Gaby, buenos días. Claro, ¿cómo estás? Aquí, pues igual que tú, emocionadísima para poder compartir este evento con todas las personas que traen el sello Frailo. Y no hablo solamente de la comunidad en general, sino de los exalumnos que están, pues, regados por todo el planeta Tierra, llevando el mensaje de nuestros queridos Agustinos Recoletos, pues con esa huella frailo. Igual que tú, contenta, Clau. Así es, ¿te acuerdas? Bueno, nos conocemos desde que éramos así chiquitas. Nada, bueno, no crecimos mucho. No, y no hables de años, por favor, ¿eh? Bueno, pues seguramente nos están viendo muchos de nuestros queridos exalumnos de primaria, secundaria, preparatoria y más reciente de preescolar, Gaby. Preescolar, tenemos, bueno, desde chiquititos hasta los de prepa, que ya salen, pues si hacen preprimaria, Clau, hasta con 16 años de estar, pues, perteneciendo a nuestra gran comunidad del Colegio Fray Luis de León. Así es, mi Gaby, 100% frailos. Bueno, pues vamos a empezar hoy con una línea del tiempo maravillosa. Tenemos preparados para usted unos invitados maravillosos. No lo van a creer, queridos exalumnos. Tenemos aquí a nuestros frailes de antaño que queremos tanto y vamos a tener la oportunidad de platicar con ellos, Gaby. Así es, así que prepárense, pues ahí el screenshot
a todo lo que da, para que se queden con muchísimos recuerdos, como estamos viendo ahorita en pantalla, mi Clau, muchos recuerdos de fotografías, va a haber videos, va a haber, bueno, grandes personalidades que nosotras queremos, y yo creo que muchos de los exalumnos los recuerdan con mucho cariño. Además, vamos a conocer la historia, a reconocer la historia de nuestro querido Colegio Fray Luis de León. Así es, Gaby, vamos a tener pues un par de horitas aquí pues para compartir con todos ustedes, y les recordamos también que pues tendremos por ahí alguna actividad por la noche, a las 8 de la noche, 20 horas, una misa, para que puedan seguir también la transmisión. Bueno, Gaby, pues fíjate que en 1970 inició el padre Rafael Arana, que lamentablemente no pudo estar ahorita con nosotros, pero él vive aquí en el colegio, en el seminario San Pío X. Y el padre, bueno, pues fue el fundador y primer director del colegio. Así es, él carga en sus hombros, pero con mucho orgullo seguramente, con estos 50 años de historia maravillosos. Bueno, pues es una bendición tener todavía, y además aquí, como tú bien lo dijiste, al padre Rafa. Así que, bueno, pues, ¿qué te parece, Clau? Si vamos ya iniciando, los exalumnos ya han de estar muy ansiosos para ver qué tanto vamos a platicar el día de hoy. Muy bien, pues bienvenidos todos a este festejo del 50 aniversario de nuestro colegio. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues hemos dicho que comenzamos con el desfile de grandes personalidades aquí con nosotros. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Aquí a mi izquierda tengo a una gran persona que en lo personal yo quiero mucho, así como yo creo que es el sentimiento que guardan muchos de ustedes. Y pues yo quiero presentar a uno de los pilares de este colegio, porque muchos años estuvo con nosotros, nuestro querido padre Will. Padre, bienvenido a su escuela. ¿Qué tanto nos va a platicar? Buenas tardes a todos. Me dicen que hable algo de los principios de este colegio, pero para hablar de los principios de este colegio hay que conocer un poquito qué es lo que lo motivaron. Porque he oído en dos o tres ocasiones, en eventos aquí mismo del colegio, que nos dicen, son pocos los documentos que nos ayudan a recordar los inicios del colegio. Ciertamente habrá poco escrito, pero es muy larga la historia que impulsa al Colegio Fray Luis de León a tener esta existencia. Los agustinos recoletos llegaron a México el 27 de junio del año de 1941. Mantuvieron unos años en la Ciudad de México y ahí, con autorización de vida, abrieron una escuela apostólica, un seminario, en el pueblo de San Felipe del Progreso, para formar a los futuros sacerdotes, futuros agustinos recoletos. De ahí pasaron a Querétaro y en el año 1952 pusieron la primera piedra para el seminario San Pío X, y ahí fue donde empezaron los primeros estudiantes a ingresar en la orden de agustinos recoletos. Pero como el San Pío X en sus estudios no podía garantizar, pues, frente a la Secretaría de Educación Pública, los estudios que se iban dando, teníamos que ir a otras escuelas. Trabajaron duro, salieron adelante, y terminadas las obras
y cubiertos todos los requisitos necesarios para incorporarlo a la Secretaría de Educación Pública, dio comienzo el colegio con la bendición del mismo colegio el 2 de septiembre de 1970. Fueron, pues, la iniciación. El colegio empezó como con unos 350 alumnos de los 6 grados de primaria y el primer grado de secundaria. La inauguración oficial fue unos días más tarde, y esta resultó ser el 18 de septiembre de ese mismo año, de 1970. En la inauguración, pues, oficial, el profesor Adolfo Blanco, en representación del señor gobernador que había en ese momento. Y así fue como el colegio dio inicio a los cursos que se iban desarrollando debidamente aquí en Querétaro. El colegio desde un principio fue mixto, y esto sí llamó un poco la atención para mucha gente de Querétaro, que en todo Querétaro no había una institución religiosa que tuviera un colegio mixto. Eran o para varones o para niñas únicamente. Y por eso es por lo que fue una de las causas que llamó la atención. Pero cuando iniciamos las clases del curso ya programado, a los padres de familia se les explicaba cuál era el propósito de hacer este colegio mixto. El Concilio Vaticano II estaba muy fresco, y allí se nos insistía a los evangelizadores, a los religiosos, que tuviéramos enseñanza para toda la familia, que educáramos no solamente a los niños o a las niñas, sino también a toda la familia. Y fue cuando se pensó, ya antes de incorporarlo, se pensó en hacerlo mixto para que desde los niños que asistían o niñas que asistían al colegio llevaran también una formación a los papás, ¿sí? Y esto llamaba la atención, pero era lo mejor que se podía hacer. No había nada en contra de la naturaleza humana, porque yo recuerdo perfectamente niñas que terminaran la educación con su familia, sino a través de los dos vivir en comunidad para que esa enseñanza la transmitieran a sus papás, y así poder también ellos recibir la formación que iban teniendo aquí en el colegio. El colegio, pues, tuvo mucho éxito a través de este sistema o de esta forma de proceder nosotros. Y fue por lo que enseguida, pues, llamaba la atención y iba siendo preferido por muchos familiares aquí de Querétaro. Fue fortaleciendo más la trayectoria del Colegio Fray Luis de León con la forma de proceder en otros muchos eventos exteriores al colegio. En los actos cívicos era también de llamar la atención, porque eran parte niños y niñas los que representaban esos momentos al colegio. Y fue por lo que llamó más todavía la atención, no solamente en el momento de que los niños se manifestaran por una parte y las niñas por otra, sino en conjunto, lo que más atrajo a la sociedad queretana para el colegio. Así fue como iniciamos el colegio. Ya transcurrieron los años, y al terminar el sexto de primaria o tercero de secundaria, fue cuando pensamos también en que, terminada la enseñanza secundaria, pues no había nada que ofrecerles a los que terminaban la secundaria, y fue cuando de inmediato pensamos en abrir una preparatoria para alumnos tuvieran ese seguimiento en sus estudios. Sí,
sí, muy interesante toda esta historia, y además en las imágenes, Fray, que estamos viendo en pantalla, pues aquellos alumnos que iniciaron, muchas fotos de esos años que usted nos está hablando, a nosotras como exalumnas nos golpean estas imágenes, porque yo veo excompañeros en muchas de ellas, y bueno, pues esta es la historia, el inicio, y aquí tenemos, como dije al principio, un pilar que es nuestro querido padre Will. Padre, pues me gustaría mucho que continuara platicándonos, claro, más. Bueno, mira, todavía hay algo más que podemos tener en conciencia y en conocimiento de lo que pasó. Cuando se terminó la primera generación de secundaria, la fiesta de graduación fue ahí en el salón de Leones, ¿no? Que ha desaparecido. Pero en cuestión de estudios, el colegio tenía ya proyectado un jardín de niños. Estaban aprobadas las maquetas y estaban aprobados los presupuestos. Pero en el momento en que nos pusimos a pensar que si el colegio, por una parte, se había abierto para favorecer también los estudios de nuestros seminaristas, no podíamos dejarlos en la calle porque ya no podían seguir aquí con nosotros la preparatoria. Entonces fue cuando cambiamos de planes, y fue cuando se decidió abrir una preparatoria. Inmediatamente se dio uno al trabajo de buscar dónde poder incorporar en Querétaro o en México o en cualquier otro sitio la preparatoria del Fray Luis de León. Y es de pensar que si la fiesta de graduación fue a primeros de julio, pensamos que podía ser en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero las clases en la Autónoma de México empezaban la mitad del mes de agosto, y era mucha prisa la que teníamos que tomar. Y así fue, nos dimos a conseguir ese permiso, y fue cuando llegamos con la autorización de la UNAM anunciando que ya estábamos aprobados por la UNAM. Y así fue como la preparatoria, siguiendo con el mismo sistema que teníamos en primaria y en secundaria, y atendiendo a los alumnos para que llevaran esa misma formación a la familia, empezamos también las clases sin edificio propio. Pero de momento empezamos las clases en el que entonces era el edificio de secundaria, que es ahora entrando aquí al Colegio de Fray Luis de León, a mano derecha, en el piso superior. Y ahí empezamos las clases, y pronto se puso también la primera piedra para el edificio de preparatoria y conseguir también la terminación del edificio, que es en el edificio en el que actualmente está la secundaria y la preparatoria. Así sería, pues, los inicios de este colegio. Bueno, pues muy interesante, Fray, y qué mejor escuchar estos inicios, pues, de la boca de uno de los protagonistas. Y bueno, pues queremos agradecerle mucho, Fray Will, por estar con nosotros. Y bueno, ustedes han sido testigos de esta historia que vamos a estar transmitiendo también con imágenes, como al inicio en el video. Y Fray, pues queremos agradecerle mucho su presencia, su tiempo aquí con nosotros, y bueno, sabemos que de repente nos viene a visitar. Él no olvida al Colegio Fray Luis de León, en donde quiera que esté, siempre yo creo que lo lleva en su corazón. Muchísimas gracias, Fray, y me da muchísimo gusto estar con usted. Pues muchas gracias por las flores que me echas. Vamos a tener ahora en este cortecito videomensajes de algunos de nuestros exalumnos. Quédense con nosotros, no se vayan.
un saludo. Esperanza. Mirar hacia el futuro confiando en Dios. La propuesta educativa que queremos hacer los agustinos recoletos está fundamentada en Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Y les animo a seguir viviendo, a seguir educando con estos valores propios del Evangelio, y lo hacemos desde la pedagogía agustiniana, una pedagogía que está basada en el amor. La educación es una labor de amor y de esperanza, pero que da vida y confía en la vida. Que los jóvenes aprendan aquí a vivir y a amar. Por eso pretendemos educar la mente y el corazón. Que el Señor les bendiga a todos y que estos 50 años nos ayuden siempre a mirar hacia adelante y a confiar en Dios. Estimados frailes, maestros, alumnos, personal de intendencia y todos los que de una u otra manera forman parte de la familia del Colegio Fray Luis de León. Quiero felicitarles a todos por estos 50 años de vida del colegio. Creo que el colegio a todos nos va dejando a lo largo de nuestra vida pues experiencias nuevas. A mí me tocó pues vivir el colegio como estudiante, después más tarde como maestro de religión y finalmente como director general del colegio. Aunque fue poco tiempo, pues fueron tres experiencias que han marcado mi vida y en las que pude, ¿verdad?, yo pues de alguna manera compartir mi ser y mi quehacer con ustedes. Recuerdo pues la reforestación que hicimos de los campos, recuerdo el kinder, sobre todo, y a algunas otras obras, pero no es tanto las obras materiales como las cosas espirituales que fuimos construyendo, como pues ayudamos a muchos niños, adolescentes y jóvenes a vivir en comunidad, a saberse relacionar con los demás, que creo que es el valor más grande que puede tener el Colegio Fray Luis de León.
que nos ayuda a vivir en comunidad con los demás. A todos les quiero agradecer estos 50 años. Le pido a Dios que siga bendiciendo el Colegio Fray Luis de León y les envío pues la bendición de Dios a todos ustedes. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La paz reine siempre en sus corazones. Así sea. Con alegría y orgullo me uno a la celebración de los 50 años de vida del Colegio Fray Luis de León de Querétaro, del que me siento orgulloso de formar parte de su dorada historia. Soy de la generación 78-81 de preparatoria. Hace 40 años salí de sus aulas, cuando olían a novedad y a pequeña familia. ¿Cuánto ha cambiado para bien? Hoy compartimos con la sociedad queretana la experiencia de vivir en comunidad, la búsqueda de la verdad como valores que forman la mente y el corazón. Mi reconocimiento agradecido para cuantos han dejado su vida en la institución. El Fray Luis ha crecido en tamaño, pero sobre todo en calidad y excelencia, gracias al buen hacer y a la visión de sus directores y docentes. Tiene un prestigio merecido que siguen difundiendo los alumnos por nuestra sociedad. Quiero también recordar que el Fray Luis abrió las puertas a este religioso en su primera etapa de formación y ha marcado mi vida. Quiero felicitar a los religiosos, directores, docentes, personal administrativo, personal de intendencia y a todos los alumnos en esta fecha tan especial. Bendiciones y felicidades. Gracias. Bellos recuerdos de mi queridísimo Colegio Fray Luis de León, generación 76-79 de la preparatoria, con mis queridísimos compañeros, amigos hasta la fecha, que seguimos reuniéndonos con mucho cariño, recordando siempre a nuestros queridísimos maestros, en forma especial mi consentido el padre Miguel Iturgoyen con su clase de etimologías, con mi querida psicóloga Gloria Monsiváis, y con el maestro Adolfo Blanco, que realizaba esa materia de historia con grandes aventuras y muy divertido. Quiero mandar un gran abrazo y una gran felicitación en estos 50 años que cumple nuestro querido colegio. Muchas felicidades.
Una, dos, tres. Hola, soy fraila desde hace 50 años, fraila de corazón. Ahí conocí a mi esposo. Cuando tuvimos hijos, ellos fueron ahí también toda su primaria, secundaria y preparatoria. También ahí conocí a las mejores amigas que tengo, a las que más quiero y siempre han estado conmigo. Ahora, en este momento, pertenezco a la fraternidad Seglar Agustino Recoleta. Estoy orgullosa de ser Agustino Recoleta y quiero felicitar a toda la comunidad y a la familia Agustino Recoleta por estos 50 años. Gracias por ser mi vida y transformarla. Exalumno del Colegio Fray Luis de León, pues estamos de manteles largos, 50 años de trayectoria educativa en el estado, de una trayectoria exitosa, de una trayectoria donde han sido partícipes de esta formación académica de muchos y muchos alumnos que ahora nos encontramos en el estado o en diferentes estados de la República, pues haciendo lo que nos gusta, una gran profesión, haciendo cosas importantes, interesantes. Y gracias a esa formación académica que recibimos del Colegio Fray Luis de León y que en conjunto con sus valores y los valores de la familia, pues hemos logrado como comunidad estudiantil y de profesores este gran Colegio Fray Luis de León. Les deseo éxito, les deseo que sigan continuando con el nivel académico el cual ha caracterizado a este gran colegio. Les mando un gran abrazo. Y bueno, simplemente también para todos los que me escuchan de mi generación, pues 12 años de trayectoria educativa en el Fray Luis, grandes amistades, grandes momentos, momentos de júbilo, momentos pues de risas, de convivencia, donde el colegio no solamente se trata de la cuestión académica, sino también de hacer grandes amistades, de valores importantes, y eso es lo que caracteriza al Colegio Fray Luis de León. Muchas felicidades, les mando un gran abrazo, un gran saludo. Y esperemos vernos pronto. Muchas gracias. Pues cuántos recuerdos, ¿verdad, queridos exalumnos? Muchísimos recuerdos a través de estos testimonios y todos los collages que estamos viendo de fotografías de diversas décadas. Y bueno, pues me toca un lujo que es presentar al padre Javier Igal, que gracias. Tanto queremos, tantas generaciones, me incluyo porque pues a mí me tocó en la primaria, en la secundaria, y espero que no se acuerde de mis travesuras, sino de las cosas buenas, pero pues ya después he tenido el privilegio de trabajar aquí con él en el colegio, y de verdad, pues un lujo tenerlos aquí. Padre, platíquenos un poquito, ¿cómo ha sido su paso por el colegio? Pues muy agradable, y de hecho cuando salía de Veracruz, va a ser 5 años, me propusieron ir a la Ciudad de México o aquí al Fray Luis. Dije, ni dudas, ahí están mis raíces después de tanto tiempo. Por eso, pues aquí me tienen, a su servicio. Gracias, padre. Platíquenos un poco, usted ha estado en 2 etapas aquí en el colegio. ¿Cómo han sido cada una de esas etapas? Un poquito. Bueno, la primera etapa, pues ya conocen, algo nos han dicho, pues fue bastante exigente. Se empezaba, había que entrarle a todo. Yo recuerdo un padre Chema que lo mismo hacía de electricista, que de sonido, de lo que fuese, más todas las clases que él daba, que eran muchas, más muchas veces también es escuchar a los alumnos con sus problemitas y cosas de esas, porque
pues que había dos psicólogas en aquel entonces para toda la escuela, que no era muy numerosa, pero pues muchas veces recurrían más bien a nosotros. Así es, padre. Y bueno, ¿cómo fue esa primera etapa? Usted ya estuvo aquí a partir del 73, más o menos, ¿verdad? Empezando el curso, sí. Hasta diciembre, el último día de diciembre del año 87. Esa fue mi primera etapa, 14 años y medio propiamente. Muy bien, padre. ¿Y qué? ¿Cómo recuerda esos primeros 14 años? ¿Qué vivió? ¿Qué personas recuerda? Ahorita mencionaba usted al padre Chema, que en paz descanse, que también tantas bendiciones desde el cielo, tantas generaciones fuimos formadas por él, como usted dice. ¿Usted también daba clases, padre? También estuve dando algún tiempo clases, sí. Después ya fue un poquito más todo lo que era orientación y las clases que eran historia, social, quedaron ya aparte, sí. Qué bien, padre. Y usted, acuérdese de aquel patronato de un inicio. A ver, platíquenos un poquito. Bueno, para nosotros fue el gran apoyo en esos momentos que hubo difíciles, los hubo, sí. Yo digo que nuestra travesía fue como un buque escuela que salió ese 2 de septiembre del año 70 al mar, y que es el mar de la vida, y ahí nos embarcamos todos, y eso trajo que hubiese un patronato que entonces se exigía y que lo formaron esas familias, el doctor Alberto Vázquez Mellado y su esposa Rosita, el señor Alfonso Soto y Tere Pesquera, el señor Faro González con su esposa Blanquita y el señor Roberto Mendoza y su esposa Luz María Pesquera. Ese fue fundamental. Y en los momentos difíciles contamos con todo su apoyo, de verdad. Fue una cimentación muy fuerte. Y también, lógico que en esos momentos difíciles nos apoyó mucho, mucho la unidad de los maestros. Sí, había que remar todos juntos. Las mesas de padres de familia fueron también fundamentales. Y diríamos, esa unidad que se iba creando porque encontraban una casa acogedora las familias y los alumnos. Así es, padre. Queretanos, pero muy queridos los que usted acaba de mencionar y que dejaron una huella, ¿verdad?, imborrable aquí en el colegio al formar ese patronato. Y en este boom que se da de ser la primera escuela mixta en Querétaro, más, ¿verdad? Sí, al principio nos criticaron, lógico, como dijo el padre Wilfrido, pero esto venía de muy lejos. Nuestros misioneros de Filipinas desde 1600... no eran nada más misioneros, fundaban esas pequeñas escuelas parroquiales. Había vivencia en esto de la educación. Y todo eso que había sido en pequeño, en el año de 1940 se dijo, la educación va a darle fortaleza también a la evangelización. Y entonces se empezó con esa tendencia a fundar escuelas que en este momento, entre universidades y escuelas de todo nivel, desde kinder hasta lo que puede ser las universidades, son más de 50 escuelas importantes, más de 80.000 alumnos. Y por eso, aunque algunos pensaban de dónde se meten, la verdad es que había ya esa inquietud, sí. Oiga, padre, el colegio Fray Luis, se posicionó rápidamente en Querétaro y hasta la fecha como una de las mejores escuelas. Sí. Es más, el otro día me dio mucho gusto cuando el señor maestro José Carlos Arredondo, que es el secretario de Educación del Estado de Querétaro, en la premiación por excelencia, dijo yo le daría un premio número uno de excelencia a la escuela Fray Luis de León, porque se está así desarrollando, como dicen, el vivir
juntos, ¿no? El crear ese ambiente de unidad en busca de la verdad, que son, diríamos, ideas ya de San Agustín. Así es, como dice nuestro lema, la experiencia de crecer en comunidad. Sí. Así es, padre. Y juntos buscaremos la verdad. Sí, sí. Ha sido un trabajo, de verdad, de los Agustinos Recoletos desde su llegada a Querétaro, pues sí, día tras día, de ir trabajando con todas estas generaciones de exalumnos que hoy nos están viendo. Y sí, este programa, pues también, padre, quedará grabado para quien no ha podido estar ahorita con nosotros, que está trabajando en alguna otra actividad, lo puedan ver. Y, padre, usted... Después se fue, estuvo por ahí en una parroquia y regresó. Estuve en México en dos parroquias, después fui a Veracruz también unos años y pues al cerrarse la casa de Veracruz pues me hicieron esa oferta y ni lo dudé. Aquí estoy. Aquí está, padre, nos da muchísimo gusto que esté de nueva cuenta aquí en el colegio, pues con toda la experiencia que usted tiene y con todo el cariño que siempre ha brindado a todas las generaciones. Salude a todos por ahí, padre. Mucho gusto, sí, por todos aquellos que han pasado y han quedado en mi recuerdo, en mi vida, aunque ahora ya me cuesta distinguirlos, algunos, otros enseguida, pero pues desde que me fui ya han sido bastantes años, han sido ya 30 y algún años que desaparecí de aquí y pues cambiamos todos mucho. Físicamente, ¿no? No, padre, usted está igualito. Y un abrazo cariñoso de muchos exalumnos que supieron que usted iba a estar aquí. Gracias, padre. Un abrazo a todos. Gracias, de padre. De verdad. Muchas gracias por todo. Adiós. Hola, soy Miguel Olvera y hoy vengo a contarte que... El Colegio Fray Luis de León cumplió 50 años de su fundación. Vino a ser un parteaguas de la educación en la ciudad de Querétaro al ser el primer colegio particular de educación mixta para los niveles de primaria y secundaria. La prepa vino a dar continuidad al alumnado en el año de 1973. Yo entré a primero de primaria para el ciclo escolar 1976 y de ahí me seguí hasta terminar la prepa en el año de 1988. En el Fray Luis aprendí el valor del estudio y la amistad. Ahí aprendí a jugar fútbol y fui feliz jugando por las tardes en sus canchas. En el colegio conocí grandes seres humanos que nos transmitían sus conocimientos en las aulas y excelentes sacerdotes que siempre estuvieron atentos para transmitir la fe a los alumnos. Pero también fue ahí donde afiancé mi fe en Dios, al igual que muchos compañeros a través de las jornadas, donde nos hicimos amigos de Cristo y así aprendimos a nivelar nuestras vidas. En fin, muchas bellas vivencias tuve en el Fray Luis de León y no las puedo resumir en un minuto. Al igual que todos mis compañeros de generación y de todas las generaciones, puedo decir que soy orgullosamente fraile. Sigamos compartiendo y viviendo estos 50 años de experiencias. Muchas felicidades. Hola, buenas tardes, amigas y amigos. Les saluda el magistrado Greco Rosas. Trabajo en el Poder Judicial del Estado de Querétaro y los quiero felicitar por estos 50 años del aniversario del Fray Luis de León, donde yo tuve el privilegio de estudiar. Recuerdo con muchísimo cariño haber estudiado en esa preparatoria. Fueron años extraordinarios que me dieron una formación humanista de la cual me enorgullezco. Felicito a toda la comunidad estudiantil, a toda la plantilla de profesores, a la plantilla administrativa de antaño y de ahora,
deseándoles el mayor de los éxitos y muchos años más para el Fray Luis de León, una institución que debe ser motivo de gran orgullo para Querétaro y para toda nuestra nación. Un abrazo fraterno para todos. Hola a todos, mi nombre es Benjamín Rodea y soy alumno de segunda generación del Colegio Fray Luis de León. Recibimos prácticamente un edificio nuevo, con aulas nuevas, bancas nuevas, todo era nuevo. Nuestros maestros de aquellos años, dos Lupitas, la maestra Conchita, el maestro Agustín, que en paz descanse. Los padres, el padre López muy al principio, padre Javier Igal, que siempre lo regañaba por algo que hacíamos, yo no sé, éramos angelitos. Padre Chema, las secretarias, don Fermín. Fueron tiempos muy bonitos. Yo lo que les puedo comunicar a ustedes es que les deseo mucha más vida a nuestra escuela, porque seguimos siendo, aunque ya no estemos en las aulas, seguimos siendo frailos, frailos por siempre. Pichardo, una muy orgullosa exalumna del Colegio Fray Luis de León. Para mí, hablar del colegio me remonta a esos momentos felices de mi adolescencia y de mi juventud temprana, en la que compartí con grandes amigos ese crecimiento en todos los aspectos tan importantes que hoy forman parte de mi esencia. Me hace recordar, por supuesto, a los grandes profesores, a los grandes maestros que nos enseñaron más allá de las aulas con su ejemplo de vida. Y bueno, sobre todo, tengo la fortuna, la dicha de seguir conservando grandes amistades, entrañables amigos que hoy día forman parte de mi vida de manera cotidiana y que se la debo a mi paso por el Fray Luis de León. Ahora que estamos celebrando todos los 50 años de la fundación del colegio, no me queda más que felicitarlos por el gran trabajo que han hecho y desearles una muy larga vida, que sigan formando grandes seres humanos, que sigan siendo parte activa de la formación de buenos ciudadanos. Muchas, muchas bendiciones y les deseo muchos, muchos años más en su acción. ¡Wow! 50 años del Colegio Fray Luis de León. ¡Qué orgullo! ¡Qué felicidad! ¡Cuántas generaciones! ¡Cuántas personas! ¡Cuántos amigos de todos lados! ¡Maestros, alumnos, sacerdotes! ¡Cuántos recuerdos del Fray Luis de León! Soy Jaime González Arce, vecino del Colegio Fray Luis de León. Terminé todo mi ciclo y seguía por jornadas de vida cristiana. Entonces es inolvidable para mí. Me cambió la vida el colegio. Agradezco mucho
todo lo que hicieron por mí. Los abrazo y les deseo muchos años más. Muchas felicidades, Colegio Fray Luis de León. Bueno, pues continuamos con este programa, esta línea del tiempo, que bueno, nos está moviendo corazones a muchos de nosotros, indiscutiblemente, conocer, reconocer la historia de nuestra escuela. Y bueno, pues me toca presentar a otro grande. Y yo quiero comenzar, antes de que nuestro querido Fray nos platique acerca de sus vivencias aquí, quiero comentarle, Fray, que cuando usted llegó, yo entré en ese año 1987, yo entré a trabajar como maestra y me encontré con este gran fray. Él es, ya lo reconocieron, el padre Rigoberto Castellanos. Él estaba como director en secundaria, yo entré a trabajar a ese nivel, en ese nivel. Y bueno, pues está aquí también, fray, bienvenido. Qué gusto tenerlo aquí en las paredes que... pues que lo tuvieron también a usted y que han quedado guardados tantos recuerdos en nosotros. Bueno, yo lo recuerdo porque fue mi director cuando yo entré a trabajar aquí. Y la verdad, tantas anécdotas, paseos que usted nos acompañó a los llamados EJAS. No sé si recuerden, exalumnos de unas generaciones un poco más de los noventas. Pero usted nos acompañaba también a esos viajes. Y bueno, pues vamos a escucharlo. ¿Qué nos va a platicar, Fray? ¿Qué experiencia se lleva de esta escuela? ¿Y en qué años tan maravillosos nos visitó aquí? Pues yo estuve 11 años en el Fray Luis de León. Primero 5 años como director general. Y después, una vez que terminé director general, estuve 6 años, 7 años director de primaria, quizá uno de los momentos de mi vida más bonitos, porque eran 1,000 niños, entonces las aulas eran de 52 niños, sí, claro. Entonces teníamos casi 1,000 niños de primaria y realmente vivir la alegría de 1,000 niños. Y yo he trabajado como fraile en 3 campos muy diferentes. Uno era las parroquias, la vida de una parroquia. El otro, 8 años en la Ciudad de los Niños, como director de la Ciudad de los Niños en Costa Rica. Y 11 años aquí, o 12 en el Fray Luis de León. Pues yo creo que... pues yo siempre lo he dicho, que se necesitan como dones especiales para trabajar en donde sea. Pero en la educación no es tan difícil, aunque a veces dicen, pero si no nos educaron para ser directores de un colegio, ¿cómo lo hacemos? Porque hay mucho talento de muchos maestros, más de 100 maestros, imagínense, especialistas. Nosotros vivimos, bueno, el Fray Luis siempre ha tenido fama de calidad. En ese tiempo que me tocó vivir, algunos de los que estábamos aquí decían, fue la edad de oro del Fray Luis. Bueno, eso yo me figuro que lo dice todo el mundo, sí. Pero tuvimos cosas muy interesantes. La ciencia y tecnología para niños, niños CAS, que decíamos, niños, sí, con cualidades sobresalientes. De acuerdo. Mucho deporte. Muchísimo. Ganamos, pues en un año, 18 trofeos. Éramos realmente, luchábamos contra los maristas, que eran los que más... nos costaba vencer, pero el traer la calidad, llegamos a tener en nuestras clases más de 500 niños, son los que esperaban a sus hermanitos de la secundaria y de la prepa. Tuvimos clases hasta de charrería. Sí, recuerdo, Fray.
hasta de charrería. Pero cuando ya se hizo necesario, pues montar a caballo, pues ya no nos atrevimos. Y además los niños con la soga pues molestaban mucho. No, y se acuerda que en algún evento de la Semana Cultural pareciera, eso es lo que recuerdo, hasta caballos trajimos aquí al campo, que ahorita es el llamado central, ya no es el de los eucaliptos, ahora ya es el kinder y una cancha de fútbol, pero ahora ya llamamos cancha central. Y ahí me acuerdo que vinieron los charros, vinieron caballos, ¿se acuerda? Los charros de Capilla de Guadalupe. Ajá. Que fueron campeones nacionales varios años. Y entonces, pues es uno de los años, sobre todo la primaria, de los más bonitos que he vivido yo en mi vida. Todas las ministerios donde he estado muy a gusto, muy tranquilo, pero yo creo que mis años aquí en el Fray Luis fueron de los más y ¿sabe qué, Fray? Yo lo recuerdo muchísimo. La verdad, encantado con la primaria. O sea, yo sí le tengo de veras grandes recuerdos, y me acuerdo que de verdad usted amaba la primaria y era el ángel guardián de esa sección. Lo veía feliz. Pues sí, siempre lo he disfrutado. Todavía sigo celebrando Eucaristías con niños, y porque eran también algo especial. Era difícil 1,000 niños en una misa. El padre Hipólito, me acuerdo de una vez que le decía, cállense que estamos ante Dios y está. Yo le dije, déjelo, son niños, vamos a vivir esta Eucaristía al estilo de ellos. Y verdaderamente sigo celebrando, bueno, con la pandemia no, pero antes de la pandemia con los niños. Y alguien me decía, padre, es que se le nota que usted disfruta esto. Sí, y además tengo otra anécdota, Fray. A los de secundaria los correteaba cuando se portaban mal. Ah, eso sí, no se me olvida. Pero usted era cazador de niños de secundaria. Cuando los veía haciendo alguna travesura, corría. Materialmente, el padre Rigo corría atrás de los alumnos de secundaria. Y la verdad era muy simpático. Bueno, para él no era en ese momento tan simpático, ¿verdad? Pero yo recuerdo con mucho cariño esas épocas. Y bueno, ahorita actualmente usted está en la Ciudad de México, ¿verdad? En la parroquia, sí, de San Nicolás. San Nicolás de Tolentino. Muy bien. Y ahí también, bueno, la catequesis y todo con los niños. Sí, sí. Ya no hay muchos niños porque la parroquia de San Nicolás llegaron a tener 300 o 500 niños de catecismo. Ahora tenemos 42. Bueno, pero pues algo es algo. Y bueno, me gustaría, Fray, que despidiéramos esta pequeña cápsula con usted. ¿Qué mensaje les puede dar ahora a los chicos y chicas, a los jóvenes, a los niños de Presco, de primaria, de esta escuela? Un mensaje que usted les quiera compartir, dejar, ¿qué puede ser? Bien, yo casi llego hasta las lágrimas cuando veo a los exalumnos, porque lo bien que hablan de este colegio. Y también me emociona mucho el recordar a muchos frailes con grandes dones. Lo que decía, hay que tener un don especial para ciertos ministerios. Este es uno de ellos, el que llegar aquí para estar con los niños, adolescentes, jóvenes, con maestros, porque se viven muchos valores y verdaderamente la alegría de los niños, la creatividad, la innovación, el estar siempre viendo qué podemos hacer. Aquí tuvimos una experiencia muy curiosa. Papás no tienen que estar, haz la tarea, tienes que haber niño. No, el niño tiene que ser responsable. Desde entonces los educábamos para que ellos, el niño, fuera el que hiciera su tarea sin que nadie le dijera nada. Y cuando no lo hacía, pues le quitaban los privilegios. Fue un momento muy bonito, con cosas innovadoras. Nos fuimos hasta Washington para traer ciencia y tecnología para los niños.
y fueron momentos muy bonitos. Y esas épocas usted las recuerda y ¿qué mensaje se lleva a nuestros exalumnos, perdón, nuestros alumnos actuales? Pues es difícil pensar cuál sea lo principal, pero una de las cosas que uno intenta siempre es la espiritualidad, o sea, que Dios sea parte de sus vidas. Yo no sé hasta qué punto ellos en toda la vida les queda esa fuerza espiritual, pero dentro de todo, pues sí, es los estudios, es las materias, es todo, pero una de las cosas principales de nuestros colegios, y yo creo que por eso los padres de familia mandan a sus hijos a un colegio católico, pues es los valores que les infunde uno en todo, desde, aunque tenemos nuestros pleitos en los deportes, pero les enseñábamos a saber perder, ganar, dar todo lo que tienen y ser excelentes en todo lo que hagan. Bueno, pues aquí está el mensaje ya de nuestro querido Fray Rigoberto Castellanos, mejor conocido como Fray Rigo. Le agradecemos mucho, fraile. Ha sido de verdad un momento maravilloso compartir este espacio con usted. Y bueno, pues vamos a continuar con este programa. Muchas gracias por estar con nosotros, Fray. Bueno, pues a mí me dio mucho gusto. Hasta luego. Soy el padre Enrique Yarte, quiero mandar un saludo muy afectuoso para la comunidad educativa del Colegio Fray Luis de León de Querétaro. Guardo entrañables recuerdos del tiempo que viví en Querétaro y que ejercí mi función como director de la preparatoria del Colegio Fray Luis de León, pero también mi propia experiencia docente con los alumnos del Colegio Fray Luis de León. Fue mucho lo que aprendí de mis alumnos y también de la comunidad docente. Mi deseo y mi invitación sería que continuemos manteniendo la excelencia académica, formando la mente y el corazón de nuestros alumnos. Recordando que la finalidad de la escuela agustiniana es que podamos formar a nuestros alumnos para que puedan vivir bien en esta vida, para que puedan vivir para siempre. Nosotros formamos la mente y el corazón. Quiero enviarles un afectuoso saludo y mis mejores deseos. Que toda la comunidad educativa Agustino Recoleta del Colegio Fray Luis de León de Querétaro siga adelante con ilusión, con alegría, cumpliendo esa función, cantando y caminando como nos invita San Agustín.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Jesús Manuel Ábalos, soy de la generación 86-98 y posteriormente del 98 al 2006 fui parte de la gran familia del Fray Luis de León. Es un gusto saludarla, saludarlos y la verdad es que no me queda más que agradecer la oportunidad de participar en esta festividad de un gran colegio. La verdad es que lo único que puedo decir es que el Colegio Fray Luis de León tiene todos los mejores recuerdos de mi vida como estudiante. Agradezco mucho todo y pues estemos agradecidos y contentos porque se dice fácil llegar a la edad que tiene el colegio, o sea, ya está rojito, pero llegar con los logros y el prestigio que tiene, no cualquiera. Un abrazo muy fuerte a todas y a todos y muchas felicidades en sus festejos y también nuestros festejos como familia agustiniana. Un abrazo muy fuerte. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Bueno, pues quiero compartirles ese gran privilegio de haber estudiado en el Colegio Fray Luis de León. La verdad es que es una gran experiencia donde tuve la oportunidad de conocer grandes amigos que hoy muchos de ellos son como mis hermanos. Haber tenido una experiencia padrísima en la primaria y la graduación de mi secundaria, estar ahí. Secundaria, un colegio que es referente de la educación en Querétaro y del centro del país. Siempre a la vanguardia, siempre con los mejores niveles educativos. En fin, una gran institución dirigida por los Agustinos Recoletos y que, bueno, pues han hecho también una gran labor a favor de la educación en Querétaro. Grandes recuerdos, grandes anécdotas que no acabaríamos, pero lo más importante es felicitar al Colegio Fray Luis de León por esos 50 años llenos de éxito y que han entregado generaciones de mujeres y hombres exitosos y que muchos de ellos siguen abonando en la grandeza de este estado que tanto queremos, que es Querétaro. Gracias, Colegio Fray Luis de León. Gracias por esa gran historia. 50 años se pueden escribir fácil, pero una historia de sacrificio, de mucho trabajo, pero sobre todo una gran convivencia con la congregación de los Agustinos Recoletos, los padres, que, vuelvo a repetir, han hecho una labor invaluable. Mis respetos y mi reconocimiento a cada uno de los maestros, a los maestros con los que tuve la oportunidad de convivir, de conocer, a mis compañeros, a mis amigos de este gran colegio. Colegio Fray Luis de León, felicidades por esos 50 años, su amigo Rafael Piña. Sergio Valleres Flores, tengo 47 años, soy licenciado en comunicación, generación 1979-91 en el Colegio Fray Luis de León. Ahí hice
mi primaria, mi secundaria, mi preparatoria. Después me quedé a trabajar un tiempo con los niños. Fundé el torneo de fútbol de exalumnos ahí mismo en el colegio, que tiene todavía vigencia. Trabajo como coordinador de comunicación social del Poder Judicial del Estado de Querétaro y soy la voz oficial de los Gallos Blancos en todas sus categorías en Grupo Imagen. Le quiero mandar un saludo a toda la comunidad del colegio por estos 50 años, a sus directores, a los sacerdotes, personal administrativo, alumnos y exalumnos. Ha sido mi casa, es un gusto siempre regresar y ver cómo crece y cómo sigue educando. Felicidades a todos en el Colegio Fray Luis de León, de parte de su amigo Sergio Valles. Bueno, y después de ver estos maravillosos collages y estos testimonios de exalumnos tan queridos, pues ya estamos aquí. Miren nada más con quién. Un gusto tener al padre Germán Marquínez. Nos da muchísimo gusto tenerlo aquí en este foro. Bueno, padre, pues usted desde 1998 empezó a crear la historia, su historia aquí en el Colegio Fray Luis de León. Platíquenos un poquito, el padre fue director de primaria, recuerdan, primero fue director de primaria, luego fue director general. Un gusto tenerlo aquí, padre, platíquenos por favor. Buenas tardes a todos, qué gusto, es mío. Yo me siento en esta casa como si fuera la mía, después de 10 años que estuve aquí presente. Bueno, yo llegué a la primaria y pues fueron unos años maravillosos con muchas experiencias hermosas, nuevas, muchas novedades, muchas teníamos que levantar muchas cosas por esa situación que vivíamos y sobre todo una pelea grande que tuve durante muchos años que fue construir el preescolar, que fue fruto de la perseverancia, porque todos los años yo lo pedía, pero no surgía, y el año que dije no la voy a pedir, entonces ese año nos la concedieron, ¿verdad? Bueno, y otros muchos proyectos, me acuerdo el proyecto de lectura, que fue muy importante, las actividades extraclase para todos, porque pensábamos que todos debieran de tenerlas, las incluimos dentro del costo. Actividades culturales, concursos que ganamos muchos, deportivas, ABA Peques, los campamentos que eran hermosísimos, ¿verdad? Bueno, hay muchas ¿Qué cosas. Grupo ese tan maravilloso de ABA, ¿verdad? Tantos trabajo recuerdos, mucho, todo mucho. El trabajo. Sí. Todo, un saludo a todos los exintegrantes de ABA con mucho cariño. Sí, claro que sí, y yo los recuerdo muy bien y recuerdo todos los eventos que hacíamos y cómo nos apoyaban y querían al colegio, a pesar de que ellos no, muchos de ellos no habían estudiado en el colegio. Bueno, y llegó pues ese tiempo de construir el preescolar, que fue pues muy emocionante, muy hermoso. Nos dimos a la tarea primero, antes de construirlo, de buscar, de visitar muchos preescolares para ver más o menos qué queríamos, hasta que pues hice un diseño yo, así en, ¿verdad?, con un programa que ni servía para diseñar, pero bueno. Y con ese, allá fue al arquitecto que lo hizo bonito y ya. Y lo que queríamos era que fuera un preescolar donde los niños fueran, lo que yo siempre decía, felices. Yo siempre decía que lo que me interesaba es que los niños fueran felices, ¿no? Claro, padre. Es lo más importante, ¿verdad? Que nuestros niños, nuestros jóvenes se sientan aquí en su casa. Oiga, sí. Y el preescolar, 2005, ¿verdad? 2005. Maravilloso el preescolar, de verdad, sí. que es tan bonito. ¿Qué satisfacción le da haber creado ese preescolar? Mucha, mucha. De hecho, cada vez que vengo lo veo, pues me emociono, ¿verdad? Y tengo que contar que me hicieron una jugada un poquito fea. No me yo diga, no ¿quién? Sabía, ajá, pues las maestras nuevas, algunas andan por ahí, y ¿sabes qué? Me hicieron un baby shower, yo no sabía qué era eso. Y, ¿a usted y yo, un baby shower? Un baby shower, porque era mi criatura, según ellos. Así es. Qué bárbaro, padre. Pues es que bueno, aquí se le recuerda con mucho cariño, saludos también
a las directoras de preescolar, la maestra Hilda, a la maestra Carmelita de primaria. Muchas gracias, gracias por todo el tiempo y cariño que dan al colegio. Bueno. Y ellos le hicieron la broma entonces, padre. Sí, 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 yo ni sabía que era eso. Y con, creo que estaba ahí también coludido Monseñor Carlos Briceño. Porque no lo puedo creer. Con él trabajé, juntos trabajamos para hacer el preescolar. Quiero decir que fueron unos años muy bonitos porque logramos hacer un buen equipo de trabajo, los frailes, muy bonito. Que nos reuníamos, pues reuniones maratonianas de horas y horas, pero donde disfrutábamos, cada uno éramos diferentes, pero trabajamos muy bien en equipo y logramos hacer un trabajo de equipo como colegio con razón del proyecto de certificación de calidad, que fue un trabajo muy grande que no fue mío. Inició con el padre Nacho, luego el padre Carlos, y a mí me tocó terminarlo y recibir el diploma. ¿Ya? Inmerecido, creo yo, pero me tocó recibirlo. No, pues es trabajo de todos, claro. De todos, padre. De toda la escuela. Fue un trabajo ingente y que unió mucho a todas las secciones. Para mí ese fue el fruto más bonito de este trabajo de la certificación. De certificación. Fíjese, ya nos estamos a punto de recertificarnos, padre. Ánimo, ánimo. A seguir trabajando, ¿verdad? Ánimo. Sí, cuesta mucho. ¿Eh? ¿Qué recuerda usted? ¿Recuerda algunos niños, algunos maestros? Recuerdo muchas cosas. Mira, yo desde el principio dije, yo no voy a estar metido en una oficina. Entonces lo primero que me tocó fue hacer un equipo fuerte para que ellos, directora, coordinadoras, estuvieran en las oficinas, porque yo quería estar por ahí, por las canchas, afuera, vialidad. Yo lo recuerdo, iniciamos siempre en vialidad, la vialidad, todos allá, los días estaba usted en la vialidad. Sí, y a mí me gustaba mucho eso, estar presente en los eventos que nos llamaban, eventos de esto, presentaciones, estar observando y tomando la temperatura de tu primaria, ¿no? En ese caso era la primaria, y observar por los propios ojos. Y muy bonito, muy bonitas experiencias. Así es, padre. Pues es un gusto de verdad estar platicando con usted. ¿Algún mensaje que quiera darle por ahí a todos esos niños, pues que ya serán unos jóvenes, adultos? Profesionistas. Profesionistas, yo. Claro. Espero, ¿sí?, que no sean ninis. No, nada de eso. Mándeles un saludo. Saludos. Tengo muy bonitos recuerdos, ¿verdad? Espero que ustedes también, y que les haya dejado el colegio lo mismo que me dejó a mí, en mi corazón, una huella hermosa. Yo recuerdo esos años y recuerdo bonito. De eso se trata, ¿verdad? Muchas gracias, padre Germán. Gracias. Así es, una huella imborrable. Muchas gracias por su presencia hoy en este evento maravilloso que tenemos. Y bueno, vamos a ir ahorita a una parte intermedia maravillosa con unos hermanos exalumnos. Pues los hermanos Ríos seguramente los conocen. Aquí anda nuestra compañera Gaby también. Y bueno, disfruten este número musical y algunos otros testimonios de más exalumnos. Muchas gracias. Total desequilibrio, pero bien.
fácil de enfrentarse. No podía comprender la tremenda magnitud de tu llamado. Solo sé que hoy, Señor, escuché el camino que me muestras, lo hago mío. Bye.
con motivo del 50 aniversario del Colegio Fray Luis de León, quiero enviar este saludo al grupo de exalumnos que celebrarán el próximo día 22 de mayo una reunión, no sé si virtual o presencial, pero ustedes que han sido parte de la historia de esta institución, como también lo soy yo, pues no queda más que agradecerle a Dios la oportunidad también de que esta institución, Colegio Fray Luis de León, sea parte de nuestra historia de vida. Durante la primera década de este siglo, se dice rápido, década y siglo, estuve ahí en este colegio como profesor de orientación religiosa, de derecho, director de la preparatoria y administrador. Una función y un servicio que ha marcado mi vida, he dejado y sigo acompañando a muchas amistades y afectos ahí en Querétaro, y a través de este breve mensaje pues quiero expresar mi reconocimiento a la labor que hacen los frailes, los profesores y siguen haciendo las familias y los alumnos y exalumnos de esta gran institución, Fray Luis de León. Saludos y bendiciones desde... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián, soy fraile Agustino Recoleto, resido en la comunidad educativa Colegio Fray Luis de León y Casa Vocacional San Pío X. En este momento me encuentro en el norte de nuestra querida República Mexicana, aquí en Chihuahua. Desde la distancia quiero hacerme presente a través de este saludo con ocasión de los festejos de los 50 años de nuestro querido Colegio Fray Luis de León. Como miembro de la comunidad religiosa y ex alumno de este colegio, de esta institución, me alegro con todos ustedes de celebrar estos 50 años. Una sentida felicitación a la comunidad educativa, alumnos, todo el personal del colegio, y me permito felicitarles por pertenecer a esta familia, a esta comunidad educativa, deseándoles que celebrar 50 años, además de agradecer pues, una larga historia, vivir el presente en la misión educativa con entusiasmo, con alegría y con pasión, y por supuesto, aunque los tiempos sean revueltos y difíciles, abrazar el futuro, el reto, el desafío de la educación con esperanza. Un saludo fuerte, un abrazo sentido y mi oración y todo lo que como comunidad educativa podamos realizar para evangelizar, para educar desde el Evangelio, pues cuenten conmigo. Bendiciones. Para todos ustedes que se han reunido a celebrar los 50 años del Colegio Fray Luis de León, a los frailes, a los exalumnos, a todos los que
han participado en esta historia de gracia y bendición por parte de Dios y de los agustinos recoletos. Como exalumno, pues, agradezco toda la labor que realizaron por todos nosotros, todas las herramientas que nos dieron para alcanzar a llegar a lo que somos hoy en día y unirnos al festejo, aún en la distancia. No, gracias a Dios por estos 50 años, que ojalá puedan multiplicarse por muchos más. Que el Señor nos conceda siempre su bendición abundante y la gracia de la satisfacción de nuestra labor, y sobre todo la de ustedes. Un abrazo y saludos desde Londres. Bueno, pues aquí continuamos con este hermoso programa que, repito, nos está moviendo el corazón. Ahora tengo aquí a mi lado a otro fraile muy importante en la vida de esta escuela, el padre Martín Luengo. Muchos lo van a recordar en su etapa de preparatoria, de secundaria, como director general, como director también de atención a los alumnos. Entonces, grandes etapas que abrigan tu estancia aquí en el Colegio Fray Luis de León. Martín, me da mucho gusto saludarte, de verdad. Muchas experiencias, recuerdos. ¿Qué nos vas a platicar? Por favor, aquí nos tienes muy entusiasmados. Buenas tardes, Gaby, y buenas tardes a todos los que nos están siguiendo ahí por medio de la tecnología. Pues son años muy bonitos, muy bonitos. Yo empecé en el colegio siendo director de secundaria. Había estado en el seminario unos años, primero de formador, y mi último medio año de formador me piden que asuma también la dirección de secundaria. Estaba el padre Rafa Castillo, que dio una vitalidad muy fuerte al colegio. Lo recordamos con mucho cariño también a él. Y después, el año 2005, en agosto, me encargo también de la preparatoria, un poquito uniendo las dos secciones. Había estado trabajando con los jóvenes, venía de vez en cuando a confesarlos, a hablar con ellos, y habíamos hecho una labor muy fuerte. Empezamos a trabajar con ellos desde un apoyo al alumno en secundaria y en preparatoria. Bueno, al no poder hacernos mucho cargo de la dirección, ahí estaba la maestra Chela, que nadie la ha mencionado. Ella nos está viendo en estos momentos. Le mandamos un gran abrazo a la maestra Chela Burgos, porque ella estuvo en la dirección de secundaria en esos años. Sí. Bueno, estuvo muchos años, ¿verdad? Pero en esos años que estuviste tú, te tocó trabajar de cerca con la maestra Chela. Claro, la maestra Chela y, bueno, maestros que llevaban muchos años en el colegio. Pero yo sobre todo me quería enfocar a los alumnos, y a las directoras de sección les quise dejar la parte de maestros. Entonces ahí, bueno, estuvimos escuchando muchas historias personales de los chicos, muchos sufrimientos, muchas inquietudes. Nuestro colegio siempre ha sido un colegio de corazón inquieto. Entonces, y además hemos estado... ustedes siempre han sido frailes de mucha escucha, y esa ha sido una característica vital para que nuestros chicos, bueno, encuentren en ustedes ese refugio también y esa dirección espiritual. Yo recuerdo, Martín, de verdad, las veces que subías a secundaria y siempre preocupado qué hay, en qué momento, apoyando inclusive también los eventos artísticos. También, ¿recuerdas aquella vez que nos fuimos a la plazuela de Santa Rosa de Viterbo a hacer un pre-evento para promocionar nuestra kermés? Sí. Yo te recuerdo mucho en ese lugar, ¿te acuerdas? Sí, siempre me ha gustado mucho el tema de la música, el teatro, la cultura, los paseos y cosas de esas, ¿no? Creo que son un plus, que el colegio siempre ha trabajado muy fuerte en eso y había que promoverlo, ¿no? Y apoyarlo. Y después de los dos primeros años como director un poquito más formal, se va el padre Germán de director general y entro yo como director general. Creo que no ha habido un fraile que en tan pocos años ha asumido tantos cargos seguidos, ¿verdad? Exactamente, es lo que te iba a comentar. Estoy viendo aquí los años y todos los puestos que has tenido. Y bueno, como director general es un cargo todavía más fuerte, ¿no? Porque tienes en tus hombros el peso de todo un colegio. Y un colegio que en aquella época pues también mantenía una matrícula fuerte. Muy grande. ¿Cuál es tu experiencia, Martín, en esos años? Mira, yo en ese momento me veía insuficiente para trabajar con todo el colegio.
no tenía experiencia prácticamente, entonces había que dar el paso a las direcciones laicas totales, incluso en la dirección general. Y bueno, pensamos en la maestra Conchita, primera directora general de este colegio, a quien saludo y agradezco. Que también nos está viendo de, por allá por su otra casa, nos decía en su comentario. Saludos, Conchita, con mucho cariño te recordamos. Sí, un abrazo, Conchita. Y nos queremos dedicar, cuando damos el paso a que sea un laico, una laica, la maestra Conchita, quien asuma la dirección general, los frailes nos tenemos que decidir. Y la decisión que tomamos es pastoral, apoyo a alumnos desde un punto de vista humano y la parte económica que obviamente no se podía soltar, ¿no? Dejar. Sí, sí. Y bueno, a partir de ese momento que ya un laico toma la rienda de la dirección general, ¿qué recuerdos tienes, Martín? No, los recuerdos... Ahora, porque la pastoral en nuestra escuela siempre... pues ha estado presente y también es una parte importantísima del colegio, ¿no? Entonces, ¿qué nos platicas de esa etapa tan hermosa al estar ya al 100% los frailes en la pastoral? Sí, estaba el padre Félix coordinando la pastoral. Para mí fue bonito porque yo creo que no sabía dónde me metía, no sé si ahora me pillarían otra vez en ese puesto, pero era la cara amable. Las directoras, Conchita y tú y las demás directoras, tenían que lidiar con padres de familia, con profesores, con las broncas y los problemas y las instituciones. Y uno era la figura que llegaba, saludaba, decía las palabras bonitas, trataba de conciliar o resolver algún problemita, pero para mí fue un gusto y un placer. Pero ¿sabes qué, Martín? La presencia de ustedes fuera de esos puestos, importantísimo. Porque entonces ya no estaban adentro de las oficinas. Claro. Estaban en los pasillos, estaban en las canchas, estaban en los eventos, como lo dijo el padre Germán, es que sí, yo también ahí lo recuerdo, igual que a ti, por todos lados en el colegio. Entonces, esa presencia nos quedó muy marcada a muchos de los exalumnos en esas épocas. Y bueno, fue muy, muy gratificante, y lo es ahora, porque muchos recuerdos de los, como yo, exalumnos, pues están también yéndose ahorita hacia esa presencia ahí en los pasillos y todo esto, ¿no? Exacto, presencia en las aulas, cuando había alguna actividad en algún aula, en español, en ciencias, en los laboratorios, a mí me encantaba ir a ver cómo biseccionaban ranas o cómo hacían alguna cosa, ¿no? Siempre. ¿No eras de los que ayudaban a los alumnos a colgar las patitas del pollito o de la ranita que habían disecado en las bardas de la...? Pero si había que hacerlo, pues también, ¿no? Esas travesuras, ¿verdad? Y tú realmente, pues, bueno, en esa época, no digo que no estés joven todavía, pero eras un padre joven, entraste joven a estos puestos, y la verdad eso también era importante porque esa vitalidad, que yo creo que todavía la tienes ahora, ¿en dónde estás? Aquí tratamos, en Ciudad de México. En Ciudad de México, en el Seminario del Hueso, sí. Está ahí el padre Martín, y bueno, esa energía... pues también te ayudó mucho, ¿no? A sobrellevar, sí. Sobre todo a los jóvenes, secundaria, preparatoria. Es que buenos años salieron el padre Will y el padre Rigo, y después metieron muchos padres jóvenes, sí. Con el padre Nacho, el padre Germán, el padre Tonatiuh, el padre Rafa, sí, luego entre yo, Javier Acero, o sea, empezaron a meter mucha gente joven, ¿no? Uh-huh. Y eso parece que no, pero le da una vitalidad, una energía, una fuerza al colegio muy necesaria, porque pues aquí se trabaja con jóvenes. Sí, claro. Oye, Martín, ¿y algún mensaje ahora, como lo han hecho los demás frailes, hacia nuestra comunidad educativa, dirigido especialmente, yo te pediría, a los jóvenes? Tú que estuviste trabajando con secundaria, con prepa, ¿qué les dices ahora a nuestros chavos? Pues mira, yo les diría que se atrevan a confiar en el colegio y en sus personas, que se atrevan a abrir el corazón cuando haya algo que ahí les mueve, que les inquieta, que les preocupa, que no les dé vergüenza, que no les dé miedo, que no les dé pena a venir al colegio y a contarte a ti, a contarle a un fraile, a contarle a otro maestro o a un educador lo que pasa, porque esa persona le va a ayudar, le va a escuchar y le va a ayudar, y eso es muy, muy importante. Claro que sí, y a los exalumnos que nos tocó estar contigo en esas épocas también, ¿qué mensaje les dejas? Pues... que no se olviden del colegio, que apoyen, que hagan presencia, que nos visiten. A mí me gusta cuando vengo de México, a lo mejor ya vengo por la tarde, no hay nadie, pero me gusta dar la vuelta por el colegio, ver cómo está todo, las instalaciones,
Y viendo simplemente la infraestructura, uno se da cuenta, ¿no? El colegio necesita tal cosa. O, oye, qué bonito tal proyecto o tal otra cosa que han hecho. Entonces, que sigan visitando, que sigan siendo parte de esta gran familia. Sí, muy bien. Y bueno, pues realmente ha sido un placer tenerte también aquí con nosotros. Y pues que no sea la última vez. Y ya saben, aquí pues muchos frailes platicando su historia y su experiencia en este gran evento. Muchas gracias, Martín, ha sido un gusto, de verdad, platicar contigo. Gracias a ustedes, un orgullo estar aquí con ustedes. Bueno, pues gracias. A lo que sigue, continuamos. Muchas gracias. Saludos. Debo confesar que cuando recuerdo mi breve paso por el Colegio Fray Luis de León, me aferro a creer que todo sigue igual. Las instalaciones, los profes, inclusive tontamente creo que siguen los mismos alumnos de aquel entonces, siendo que quizá algún alumno de mi tiempo tiene hoy inscrito a un hijo o a una hija en ese colegio. La realidad es que ahorita yo soy el que está atorado en el pasado. Y me dirijo al futuro, es decir, a ustedes que son los que hacen que el Colegio Fray Luis de León siga siendo hasta ahora el mejor colegio de Querétaro. Felicidades y a seguir haciendo historia, formando hoy a la sociedad que nos urge para un mejor futuro. Bendiciones a todos. Muchas felicidades a la Orden de Agustinos Recoletos por este 50 aniversario del Colegio Fray Luis de León, una gran institución que es un referente en el estado de Querétaro, en donde puedo constatar que realmente se vive la experiencia de crecer en comunidad, ya que desde los diferentes roles que me tocó vivir en todos estos años en el Fray Luis, crecí como persona, espiritualmente y profesionalmente. Muchas gracias por la oportunidad de ser parte de esta gran comunidad. Muchas felicidades, enhorabuena y que sigan promoviendo los valores como hasta ahora.
con motivo de los 50 años del Colegio Fray Luis de León, queremos felicitarlos a toda la comunidad, y sabemos que el colegio prácticamente nos abrió las puertas para no solamente tener una profesión, me dio lo más importante a mí y a mi esposa, que ha sido nuestra familia, me dio la oportunidad de conocerla, y ahora estamos casados y con planes, así que es la bendición más grande que me ha dado el colegio. Y también los amigos, los mejores amigos que tengo me los dio el colegio. Sí, igual que Fer, pues muchas gracias, muchas felicidades, Fray Luis. Estamos muy contentos de haber coincidido en ese colegio y pues tenemos experiencias que nos llevamos en el corazón y pues muchos años ahí que se vivieron. Muchas felicidades, colegio. Felicidades. Qué maravillosos testimonios, ¿verdad? Bueno, pues miren nada más con quién estoy, con el padre Gabriel García. Padre, un gusto tenerlo aquí, de verdad. Qué gusto volver a verlo después de algunos años y que esté aquí en esta su casa. Padre, platíquenos un poquito de cuando usted estuvo aquí en el colegio. Estaba en un puesto medio difícil, padre, ¿verdad? Medio nomás. Gracias. Miren, yo vine en 1999, era nuestro superior, el padre Ramón, allá en México, y me pidió a ver si podía venir a la administración del colegio. A mí los números y los dineros siempre me han gustado, pero no tenía ni idea de dónde me metía. Gracias a Dios, vine y al día siguiente de venir comenzaba la obra de ampliación de la secundaria y la preparatoria con el ingeniero Daniel Cordero. Y pues tenía que hacer la administración del colegio y a la vez ver que las obras comenzaran el 1 de septiembre de 1999 y para el 16 de agosto más o menos del 2000 que estuvieran acabadas para comenzar el curso nuevo y sobre todo que no nos pasáramos ni de tiempo ni de centavos. Claro. Bien, eso era la parte, digamos, económica de ampliación del colegio, pero sobre todo dedicarme a cobrar. Y la verdad que se me hizo un mundo de venir de una parroquia pobre del Distrito Federal, el dinero que manejas allá, ¿no? A venir al colegio y no vienes ni como, diríamos, ni como sacerdote, ni como profesor, ni como educador, sino que vienes en ese mundo ingrato que muchas veces es el dinero. Sí, es una labor muy difícil, padre, la que usted llevó a cabo. Y aquí, bueno, pues hemos tenido grandes administradores en el colegio y además de todo, bueno, ustedes saben que los Agustinos Recoletos siempre ayudan mucho. La verdad, mire, padre, ahorita con esta situación de la pandemia se ha ayudado tanto en la parte económica y eso pues lo hacen ustedes, los frailes administradores. Hemos tenido frailes administradores pues maravillosos como usted. Yo la verdad lo quise hacer lo mejor que supe. Tuve una persona que me ayudó admirablemente, Luzmita, un beso. Y quien mucho me ayudó también fue el padre Germán, que él oía las broncas que tenía yo en la oficina, él estaba en la otra oficina y yo salía, pero triste. Tuve muchos enfrentamientos con padres de familia, ¿no? Y el padre Germán se reía, que le daba, y esto ya me daba ánimo, viendo que él se reía de mis problemas o de mis sufrimientos, porque pues la parte administrativa no tiene, como quien dice, nada que ver con alumnos. Es difícil, padre, es difícil. Ni con profesores, sino con padres de familia. Y tú sabes que para sacar a los hijos adelante y en un colegio donde tienes que pagar la educación de tus hijos y tienes que exigir, claro, que sea una educación de calidad,
Pues gracias a Dios, la inmensa mayoría de los papás se portaron admirablemente. Como todo el pago era a través de bancos y cosas así, no tenías mayor conflicto. Pero siempre había algunos padres. Siempre hay algunas situaciones. Es que es difícil. Aprovechamos para mandar un saludo. Un saludo a todos los padres de familia que nos ven por ahí, de nuestros exalumnos o alumnos. Puede haber también de nuestros alumnos. Un saludo con afecto y un reconocimiento a todo el sacrificio que hacen para tener a sus hijos aquí y darles una educación de calidad, como usted dice, padre. Y porque no solamente, o sea, la educación en sí, como profesores, alumnos, sino cuando yo estuve me tocó dirigir, ver cómo se hacía esta obra de la ampliación, ver cómo el colegio, por parte de la orden, invertía un dinero y ese dinero va fructificando en educación y en poder ampliar tanto la educación, los medios de educación, como las instalaciones. Yo me fui de aquí el 2003, después de 18 años, veo esto y digo, bendito sea Dios, pero... Todo lo que se ha hecho, ¿verdad? Verlas a ustedes, que las conocí iguales. Sí, no hemos cambiado. Ay, gracias, nada. Padre. Gracias. Y verlas con ese interés, ese amor, tanto al colegio como a los alumnos, como ese servicio de educar a la juventud. Muchas gracias, padre. Pues eso lo hemos aprendido de ustedes, gracias. De los frailes. Muchas gracias. Un saludo a todos nuestros frailes también que no han podido estar aquí, pero que han sido administradores. Por ahí vimos un testimonio del padre Tonatiuh. Un beso al padre Tonatiuh, al padre Sergio Camarena, que es nuestro actual administrador, y a todos los que han estado aquí siempre. Pues algo muy importante de la orden es que siempre están viendo cómo mejorar el colegio en todos los aspectos. Y eso lo unimos a dos palabras fundamentales que son calidad y excelencia. Muchas gracias, padre Gabriel. Un gusto tenerlo aquí. Saludos también, mencionó a Luzma. Por ahí sabemos que nos está viendo. Un beso a Luzma también. Y bueno, pues gracias a usted por su presencia y continuamos con más testimonios. Hola, me pide Ramón que envíe un saludo a toda la comunidad de Fray Luis de León y con mucho gusto lo hago, orgulloso de haber pertenecido a esa comunidad. Desde Anthony, New México. Un abrazo.
muchísimas felicidades al Colegio Fray Luis de León por estos 50 años. Yo soy Francisco Yanguren, soy Fray Agustino Recoleto y bueno, estuve ahí del 2004 al 2007, de los mejores años de mi vida sin duda, y doy las gracias al colegio, a los frailes, a los profesores, porque han formado de mí una persona de bien y todo lo que soy, todo lo que sé, pues se lo debo sin duda al colegio. Muchísimas felicidades a todos los que están por allí ahora y ánimo adelante, que sean otros 50 y que los podamos ver. Hasta luego. Bueno, pues estamos llegando ya prácticamente a casi finalizar nuestro gran evento. Y miren, pues el colegio ha pasado por muchas etapas. Obviamente en 50 años, pues, ¿qué podemos contar, verdad? Pero aquí a mi lado tengo a un personaje. Un personaje que para mí es así como representa, además de muchas cosas como fraile, la pura tecnología, la pura innovación. Porque aquí nuestro querido Fray Javier Acero, que no es nada más Fray Javier Acero, es nuestro vicario, el vicario de la provincia de San Nicolás de Tolentino, con nosotros. Padre, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Qué gusto tenerlo. Igualmente, Gaby, gracias por la invitación. En primer lugar, felicitar a todos los exalumnos y alumnos que han hecho y están haciendo estos 50 años. A todo el personal educativo de este colegio, Fray Luis de León, en Querétaro, que desde los inicios ha estado aquí compartiendo y trabajando con los agustinos recoletos, ¿no? Lo primero, agradecer. También pedir disculpas por aquellas veces que quizás no respondimos en situaciones adversas, ¿no? O en otras situaciones que querían ustedes que respondiéramos de una manera y respondimos de otra. Es momento también este de pedir perdón y de mirar al futuro con la tecnología, ¿sí? Así es, Fray. Y bueno, para mí usted representa un momento muy importante en este colegio porque le tocó vivir una etapa de cambio muy fuerte, muy fuerte. En el 2010 entra Sistema 1 al colegio y con la primaria y preescolar, y bueno, fue un, yo le llamo así como decían por ahí, un tsunami, nos movió el tapete a todos, nos hizo dar un paso más, pero un paso enorme, y luego al año siguiente, Sistema 1 a secundaria también, padres de familia que preguntaban, ¿qué es esto?, ¿verdad? Entonces, a usted le tocó vivir esta etapa tecnológica, además de que yo lo sé, y yo creo que muchos de ustedes también lo saben, el padre Javier es ajonjolí de todos los moles, que el noticiero y que esto, sale en todos lados de la televisión, de las todos estos medios de redes sociales. Entonces, para mí usted representa esa etapa del colegio, Fray Javier. ¿Qué nos puede platicar de esa experiencia y de ahora usted le tocó llevar esta parte del Fray Luis de León como director? Así es, mira, fue un rompirrasga, era plantearnos un nuevo estilo de educación y también fue un momento en donde muchos maestros dijeron hasta aquí, ¿tú te acuerdas de algunos claro que me maestros acuerdo. De secundaria, de primaria? No podían, ¿no? Hoy las tecnologías nos invitan también a llevar nuevas pedagogías y a construir la clase juntos y hacer pues una innovación educativa desde la tecnología, pero también desde el corazón y el conocimiento, las dos cosas, ¿no? Y eso ha costado, pero bueno, pues era subir a clases, era tener reuniones, tener presencia con los papás, explicar a los papás qué rumbo tenía el colegio, porque fue el primer colegio que también rompió en la innovación educativa, y yo creo que fue una experiencia bien bonita. A uno siempre le queda cuando pues tienes que dejar esto por otras razones,
la adicción, ¿no? El Fray Luis tiene algo, los colegios agustinos recoletos tienen algo que dejan una simiente de amistad, de familia, que aún se lleva y aún queda, ¿no? Y a pesar de la tecnología, quiero también recalcar en este tiempo que nos ha tocado pues trasladarnos a la tecnología, el Fray Luis de León ha sido un colegio que pues no ha experimentado grandes cambios porque esto lo estaba llevando. Sí echamos de menos a los chicos aquí en el colegio, en estas instalaciones, en este aula maker, que es de donde se está transmitiendo todo esto, pues echa de menos. Pero bueno, pues ese cambio que hubo en marzo del 2020 hasta este momento, el Fray Luis de León lo ha llevado con mucha calma y lo ha gestionado muy bien. Sí, sí, así es. ¿Y sabe qué, Fray? A usted también le tocó una etapa importante, que fue pues conocer un turno muy especial que le llamamos la joya del colegio, que es nuestro gran turno vespertino en secundaria. ¿Qué experiencia, qué recuerdos tiene usted de esta? Pues tengo recuerdos sección de los alumnos con los que pues pude dar clase, compartir con ellos su propia vida. Creo que los 90 alumnos del Fray Luis de León de la Escuela de Vespertina tienen mucho que contarnos y mucho que movernos, ¿no? Y yo me acuerdo de, pues, en las tardes pasar por las aulas y luego tener reuniones con los profesores para ver no solamente el grado de conocimiento del alumno, sino qué pasaba en el alumno y qué pasaba en sus familias. Recuerdo con los de prepa ir a sus casas a visitarlos, a hacer una visita y como un trabajo social. Y en fin, pues otro tipo de ayudas que también se establecieron y ya estaban establecidas a través de Cardi, ¿no? A todos esos alumnos que me tocó conocer en esa etapa de la vespertina. Sí, claro, y usted como un gran promotor precisamente de Cardi, también recordamos todo lo que usted hizo en su estadía aquí en el colegio y seguro, claro que lo sigue haciendo en la provincia, pero toda esta parte de campañas, de... pues bien manejadas, ¿no? Hacia la comunidad necesitada. También eso pues fue parte de lo que usted estuvo haciendo aquí con nosotros. El colegio aportaba mucho también, gracias al apoyo de usted, hacia Cardi. Así es. Esto, pues desde que se inició el Colegio Fray Luis de León, los chavales, los jóvenes, los papás fueron los primeros que creyeron en ellos. Yo me acuerdo de incluso coincidir con algún alumno que estaba aquí y que pues por razones de enfermedad se tuvo que ir a México, atenderlo, acompañarlo, familiares de profesores, en fin, se hicieron buenos puentes, ¿no? con esto de Cardi, el Colegio Fray Luis de León. Y a la vez también tengo otro recuerdo que quiero compartir, es cómo se internacionalizó el colegio, ¿no? A través de la productora de televisión y a través de los viajes a Estados Unidos, a través de pues esta asociación que incluso nos dejó entrar a la Casa Blanca en esos tiempos de seguridad, que aquello era un fortín al Capitolio, donde pudimos poner el nombre del Colegio Fray Luis de León en esos lugares. Bueno, en fin, yo creo que es una capacidad la que tiene el colegio, que debemos de, yo creo que se va creyendo ya en los frailes. Yo soy alumno, exalumno de un colegio, el Colegio de Valladolid, y siempre estaré agradecido todo lo que me dio el Colegio San Agustín, y creo que desde ahí es como nace también ese enamoramiento y esa convicción de que desde la pastoral educativa estamos formando a mucha más gente de la que nosotros podemos creer o pensar. Así es, y también sabe qué, Fray, me gustaría que nos compartiera un poquito a nivel, bueno, ya usted es vicario, a nivel vicaría, en esta gran provincia, San Nicolás de Tolentino, ¿cómo ve usted al Fray Luis de León? Porque somos el único colegio en México, somos los consentidos, porque somos el único colegio, ¿verdad? Si no, pues quién sabe. Pero estamos formando parte en una comunidad también internacional. Y bueno, ¿cómo vemos al Fray Luis de León desde la vicaría, acompañado por estos colegios de España, de Costa Rica? Bueno, y de Centroamérica. Uh-huh, claro. Yo quisiera también decir que aquí en este colegio se hizo la primera reunión internacional de educar de los colegios, vamos a decir, aquí es donde se abrió la internacionalización de los colegios agustinos recoletos. Y bueno, pues ver este colegio desde la vicaría
se quiere cuidar, y sobre todo pensando a futuro, los jóvenes y la pastoral juvenil en donde está metido el Colegio Fray Luis de León, pues son lugares en donde nosotros debemos de cuidar mucho, ¿no? Y pensando a futuro, acompañar a jóvenes ya más allá de lo que es prepa, ¿no? En otras edades, en edades universitarias, en fin, ser creativos. Es un momento en donde nosotros nos tenemos que posicionar en México a través de la educación con más iniciativas y proyectos. No contando solo con los frailes, el padre tiene que estar en todo, ¿no? Para nosotros y el centro de este programa son ustedes, los alumnos y exalumnos, los papás de familia que han creído en nosotros. Y ustedes son los que nos dan ese espaldarazo para nuevos proyectos educativos en los que yo creo que podemos hacer mucho en México y en otros países, con los laicos. Sí, así es. Y también hay una conexión muy fuerte en estos momentos, usted lo sabe, con estas escuelas hermanas a través de los comités que se han formado desde allá, desde Roma, ¿no? Y nos han invitado a participar. Aquí en el colegio tenemos profesores que están, o directivos que están en algún comité, el de comunicación, el de formación, y ha sido una experiencia maravillosa, y creo que viene otra etapa en esta parte, padre. Un contacto que ha comenzado de escuela a escuela con estas maravillas que son los medios virtuales, las redes sociales. ¿Qué nos platica de esto? Bueno, pues yo creo que a través de las redes sociales, como hemos visto esto en este tiempo, nos podemos reunir desde Filipinas, México y Roma, ¿no? No hay fronteras, ¿sí? Lo único que caben son los horarios. A veces nos tenemos que levantar los de México muy pronto para coincidir con los de Roma y con los de Filipinas. Pero bueno, vale la pena el esfuerzo. Y creo que cuanto más internacionales seamos, el colegio va a tener una mejor identidad carismática. Aquí los Agustinos Recoletos, pues es la fraternidad, pero también la espiritualidad. Está la capilla, está la biblioteca, o sea, la ciencia, pero también la experiencia de Dios. Y eso es lo que se logra en la escuela a través de, pues, el equipo de pastoral y la gente que ha trabajado aquí, ¿no? Que se ha llevado algo más que un sueldo. Claro que sí. Y finalmente, Fray, me gustaría que nos dejara un mensaje como a futuro. ¿Cómo ve al Fray Luis de León en unos años, en unos 5 o 10 años? ¿Cómo lo ve? Vamos a soñar. Se vale, ¿verdad? Soñar, hombre, Fray. Claro. Y vale, si no soñar. Soñamos, pobres de nosotros. No, pues pobres, ¿verdad? Yo veo el Colegio Fray Luis de León a 10 años, acompañado de una buena universidad, con materias humanísticas, y una universidad y un colegio que realmente estén integrados en la cultura del país, ¿sí? No es nada más la pastoral parroquial o pues las obras sociales, sino también tener unos buenos centros educativos en donde podamos estar en contacto con la cultura. Sueño con eso, ¿no? Y pues seguir modernizando y rompiendo en la provincia. El Fray Luis de León ha sido el primero que fue mixto. Tuvo equipos directivos laicos. Innovación educativa fue el primero. Así ha ido el Fray Luis de León y tiene que seguir marcando ese ritmo en toda la provincia. Quizás no hemos sabido predicarlo mucho, comunicarlo demasiado, pero mira, ahí está, ¿no? Los frutos son estos y llegarán muchos más. Y también el no dejar, sueño con un Fray Luis de León muy unido al Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta, que pues se fundó en el 2012 y que pues da también ese apoyo espiritual a los papás, a las nuevas realidades y modelos de familia y a los jóvenes. Muy bien, Fray. Pues bueno, Fray Javier Acero, nuestro querido vicario, ha sido un placer platicar con usted, un honor platicar con usted. Y a seguir con estas cuestiones tecnológicas, Fray, seguro va a estar usted ahí en la tele al rato, ¿verdad? En el canal. A seguir. Y no se olviden que hay dos programas, que bueno, hay varios programas que se hacen desde este colegio, pero dos de corte educativo, ¿no? Uno es Educación y Conciencia y el otro es Hablando con los Niños, creo recordar. Pensando en grande, con Aide Blanchet, y el otro es Educación y Conciencia.
Desde aquí se hacen y se envían a 20 países. Es otra manera de ver el colegio y fomentar y difundir lo que aquí hacemos. Internacionales ya somos. Bueno, pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Yo sé que es un hombre muy ocupado, pero pues también sé que en un pedacito de su corazón está el Fray Luis de León. Sigue el Fray Luis de León con todos nuestros alumnos, padres de familia, directivos y maestros. Así es, y cuando Dios quiera, aquí estaré. Y exalumnos. Y exalumnos. Por supuesto. Ojalá que los exalumnos del Fray Luis, por ahí está Claudia, pues se unan también a los exalumnos de España. Vamos el grupo de alumnos promover. Del Colegio San Agustín, Alarba. Eso hay que moverlo. Sí, claro, y a dar clases en línea desde aquí hasta España. Eso y de España, es. Compartir, siempre rompiendo. Eso. Muchas gracias a todos. Aquí seguimos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Ríos, yo soy exalumno del Colegio Fray Luis de León y bueno, primero que nada quiero agradecerle al colegio y quiero felicitarlo por su aniversario 50. Quiero contarles también que yo de las primeras veces que llegué a tocar en vivo fue en los cafés literarios de preparatoria, que creo que siguen existiendo. Y bueno, después de años que salí de la escuela, ahora tengo mi estudio de grabación, ya tengo un primer disco y realmente estoy agradecido por todo lo que hizo la escuela por mí. Un abrazo. Hola, nosotras somos Ale González y Brenda Carreño y nosotras estuvimos en el Fray Luis durante 12 años de nuestra vida. En esos 12 años adquirimos experiencias y aprendizajes que nos acompañarán el resto de nuestras vidas. Ahí conocimos a personas que se volvieron nuestros mejores amigos y vivimos con ellos momentos inolvidables. Queremos dar gracias a todos los docentes que formaron parte de este camino, ya que sin ellos no seríamos las personas que somos ahora. Esperamos que sigan cumpliendo muchos años más y que sigan formando parte de la vida de muchas personas. ¡Feliz 50 aniversario! Hola a todos, yo soy Santiago Mier de la generación 2006-2018 del Colegio Fray Luis de León. Actualmente estoy cursando el sexto semestre de la carrera en Medicina en la Universidad Autónoma de Querétaro y estoy grabando este video para felicitar a mi colegio en sus 50 años. Espero poder verlos pronto a todos para poder celebrar como se merece nuestra escuela este evento tan especial. Esta escuela que a mí me ha regalado los valores que día a día rigen mi vida y que me ayudan a ser una mejor persona, que me inspiran todos los días a superarme y que me guían a ser el mejor médico que yo pueda ser para poder ayudar a los demás. Los recuerdo a todos con mucho cariño, espero poder verlos pronto ya que todo esto se solucione y pues nada, me queda felicitar a la escuela, felicitarlos a todos y espero que estén muy bien. ¡Felicidades!
pues este programa se nos ha ido como agua entre las manos, a pesar de que se ha alargado un poquito, pero ha estado muy vivaz. En este momento, otra exalumna, que actualmente pues la tenemos trabajando en la Dirección General del Colegio, su primer año, año de pandemia, año de pruebas, pero la maestra Consuelo Altamirano Hernández, pues ha capitaneado este barco y lo ha hecho de una forma muy bien. Agradecemos ese servicio y todo el apoyo que has prestado a la escuela durante este difícil año. Y te cedemos el honor de estas penúltimas palabras. Muchas gracias, Fray Ramón. Pues como usted lo ha dicho, es un honor para mí estar aquí. Agradezco la oportunidad de poder felicitar a nuestro querido colegio por estos 50 años y poder dirigir unas palabras pues a toda la comunidad educativa. Felicidades a la Orden de Agustinos Recoletos por 50 años en esta misión de educar y evangelizar. Muchas felicidades por este esfuerzo y dedicación en esta gran misión. Han hecho que el colegio trascienda. Gracias por mantenerlo siempre a la vanguardia y sobre todo por contribuir con la sociedad queretana, con hombres y mujeres de bien y de fe. Ahorita que he estado aquí y he visto muchos recuerdos, muchos videos, pues hay muchas emociones, muchos sentimientos encontrados. Yo he pertenecido a la comunidad, a este colegio por muchos años, formando en distintos roles. He estado como exalumna de la generación 1974-1986 y me siento muy feliz y orgullosa de haber pertenecido al colegio. Agradezco a los frailes los conocimientos adquiridos, así como los valores y formación en la fe que recibí aquí con ustedes, y el poder dirigir mi inteligencia y voluntad hacia Dios, así como enseñarme que hay armonía entre fe y razón. Como madre de familia, me siento muy feliz de haber visto a mis hijas concluir sus estudios con una formación integral. Como profesional, pues agradezco la confianza, el apoyo y la guía recibida por todos ustedes. El pertenecer a esta gran comunidad, pues me doy cuenta que el influjo de la comunidad acaba marcando, de ahí que nos denominamos frailos. Y ahorita que yo escuchaba varios mensajes de nuestra comunidad de exalumnos, veo que muchos llevan esta misma huella, este mismo sentimiento y que llevamos tatuados en nuestro corazón y en nuestra mente estos valores agustinianos. Muchas gracias por ello. Padres, queridos frailes agustinos recoletos, que Dios continúe iluminando sus caminos y que este apostolado educativo continúe por muchos años más. Felicidades, Colegio Fray Luis de León. Felicidades, queridos frailes, por estos 50 años. Afortunados exalumnos, quienes compartimos momentos maravillosos aquí en el colegio y que estos momentos nos sirven y nos motivan para continuar nuestros caminos, también felicidades. Felicidades a nuestros alumnos, padres de familia y colaboradores por pertenecer a este maravilloso colegio. Y bueno, aprovecho también agradecer la visita que tuvimos hoy, el privilegio de compartir y de estar aquí con el padre Will, con el padre Javier Igal, el padre Germán, el padre Martín, el padre Gabriel. Muchas gracias también a los frailes que nos saludaron y se unieron a este festejo de los 50 años a la distancia, que nos enviaron pues sus mensajes. Gracias al prior general Miguel Miró y a nuestro provincial Sergio Sánchez. Querida comunidad, muchas felicidades. Gracias, maestra Chelito. Fuera de cámaras comentábamos la conducción tan bien llevada y tan amena que han tenido nuestras dos directoras de prepa, Claudia y Gaby Ríos. Bueno, ella es una artista, entonces no tiene ningún problema. Gente que ha colaborado mucho, la maestra Claudia con exalumnos, tenemos por ahí algunos retos, tenemos que seguirnos viendo. Este año nos ha enfriado un poco, pero tenemos que seguir trabajando como exalumnos para mantener y seguir propagando los valores de nuestro colegio. Gracias, queridas conductoras. Y cómo no agradecer al staff, las otras dos directoras que han estado activas, Carmelita de primaria e Hilda de preescolar.
ayudando a que este evento se llevara a cabo, y el staff técnico con el maestro Fer Cabello, nuestro coordinador de estéticas, y Enrique Aguirre, nuestro publicista, todas estas imágenes que hemos estado viendo, toda la propaganda del colegio, cae sobre los hombros de también el maestro, maestro de músicas o de pintura en la secundaria. Entonces también, Enrique, muchas gracias. Gracias, Fer, por este apoyo técnico e incondicional. Sabemos que siempre contamos con tu apoyo. Hablar de mi etapa, pues 15 hasta la fecha, y un año que nos queda, pues es simplemente gratitud, simplemente seguir trabajando. Hay retos y ojalá que en agosto, con esta nueva realidad, estemos trabajando de nuevo. Muchas gracias a los frailes que nos han acompañado. Una última invitación: esta tarde noche tendremos la Eucaristía de Acción de Gracias. Hemos intentado contactar con padres de familia de antiguas mesas y todos los exalumnos que quieran acompañarnos, pero un reconocimiento a directoras de sección, a colaboradores pues cercanos, los cuales esta noche pues queremos ante el altar de Dios agradecer estos 50 años de nuestro colegio Fray Luis de León. Muchas gracias a todos y a seguir creciendo esta experiencia de crecer en comunidad. Muchas gracias, Fray Ramón, y envío un cariñoso saludo a nuestros maestros que nos están viendo a distancia, pues ellos son los que ahorita están dando vida a nuestro colegio y están sembrando en las futuras generaciones. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Enfrentemos el futuro con la fuerza del estudio, la excelencia.